compañeros. En primer lugar, le quiero traer un profundo abrazo y agradecimiento de nuestra compañera presidenta, a todos los compañeros presentes. Muchísimas gracias, le dice Cristina, por el acompañamiento permanente. Quiero agradecer conjuntamente quienes me acompañan en esta mesa a todos ustedes y aprovechar de este lugar histórico construido por la mano de los trabajadores de José Cepaz hacer una reflexión con los cuadros de la militancia del Movimiento Nacional Justicialista. Hacer las reflexiones que es muy importante que nosotros hagamos en forma conjunta un análisis de la realidad nacional y de la realidad internacional. Esta vez nos afrontamos ante una crisis de características internacionales donde lamentablemente muchas de las cosas que nosotros dijimos, muchas de las cosas que permanentemente fuimos marcando, se fueron dando en el orden internacional. Y la burbuja financiera y la posición unilateral, la posición de potencia dominante de un solo país, la concentración económica, la falta de apertura y de pluralidad y de competitividad con el resto del mundo, llevó a que los centros de concentración económica y mundial estén en la situación que están hoy, donde nos duele profundamente los millones de desocupados que tiene el mundo, nos duele profundamente la caída de empresas, nos duele profundamente la caída de las esperanzas de muchos hermanos y hermanas del mundo que están sufriendo, pero también nosotros alertamos, con humildad lo decimos, en su momento, del incorrecto funcionamiento de la estructura de la economía mundial, alertamos del neoliberalismo y alertamos que organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y otros institutos ya no funcionaban a los intereses y a las necesidades globales que tenía el mundo. Esto desató esta crisis internacional tremenda. Acá en la Argentina, hermanos y hermanas, acá en la Argentina estamos dando una dura lucha y una dura batalla para que esta crisis internacional dé la menor cantidad de coletazos posibles. Por eso es fundamental que los argentinos comprendan que no es tiempo de agravios, que no es tiempo de diatribas, que no es tiempo de poner piedras en el camino, máquinas de impedir, sino es tiempo de solidaridad para que nuestro gobierno pueda defender el trabajo y el empleo y la salud y la justicia social de todos los argentinos. Hay que tener un alto nivel de responsabilidad. Nosotros, en estos últimos 5 años y medio, rumbo a 6 años, le hemos dado todos juntos el crecimiento más grande que haya tenido la Argentina en toda su historia. Y esto hay que cuidarlo. Y por eso también me transmitió la presidenta que ella está poniendo todas sus horas para cuidar el empleo, el trabajo y la actividad económica en la Argentina a pesar de la crisis internacional, poniendo toda la creatividad que esté a su alcance para ir logrando la respuesta que la Argentina necesita.